PCA este año está conformado por 24 deportistas y 4 personas que tenemos en banca. Es la primera vez que en el proceso tenemos deportistas en banca y los convencemos que son alguien también muy importante que necesitamos en cualquier momento. Pero más allá de eso, es un equipo conformado como PCA para que haga un buen trabajo a nivel mundial. Having albinism doesn't make you inhuman. Have you ever ruined a family reunion by simple confusion? BCA en este momento tiene un excelente proceso y diría que es el primer equipo que lleva una banca a un mundial, ¿no? Milton, Halker, Natalia, Kate, Fabián, ellos son deportistas con mucho corazón y literalmente ellos tienen la función más importante, que es aprenderse la rutina de cualquier persona. O sea, el trabajo de ellos en este momento, que es acompañarnos. Y sé que el sentimiento es un poquito frustrante, puede decirse, porque no están dentro del equipo y no están entrenando para eso. Y no sabemos si puedan estar, pero ellos tienen un rol muy importante, que es estarse aprendiendo los puestos de las personas que ellos crean que pueden superarlo. Bueno, este año para la competencia estamos muy preparados, además tenemos una banca suplente por si ocurre algún accidente, como ya pasó con una chica que se llama Natalia Prado, que ya Natalia está haciendo su puesto. Yo hago parte de esa suplencia, estoy súper preparado y motivado también como en este espíritu competitivo, porque eso se trata de este campeonato. Queremos dar lo mejor, cada quien está aportando lo que mejor sabe hacer y estamos realmente preparados para esto. Estamos esperando cualquier oportunidad para entrar al esquema. Ojalá no sea por ninguna lesión. En la anterior práctica tuvimos una desconcentración de algunos deportistas, donde Natalia Prado sufrió una luxación de codo realizando una inversión hacia el suelo en la pirámide final. En este momento pues no sabemos qué pase con ella, estamos esperando los resultados del médico y el proceso que tenga recuperación. Pues como la vez pasada comentaba, tenemos suplentes. En este momento Natalia Ruiz es la persona más adecuada para suplir estos puestos y en el próximo showcase o en la próxima presentación que vamos a tener, Natalia Ruiz hará estos puestos y estaremos a la expectativa de qué pasa con Natalia Prado. Al caer, se me cayó el codo. Unos compañeros me lo acomodaron y fue un milagro, me lo acomodaron súper bien. Me fue al médico, me hicieron radiografías y me dijeron que estaba bien, que no había fractura ni nada. Pero que no me recomendaban dejarlo así. Ya estaba súper bien, para decir que estaba asado. Lo más posible es que sea la oxidación. Estoy preparando físicamente más de lo que me estaba preparando antes. Estoy dando por sí para poder estar en ese momento. Tal cual es el reflejo. Ni nada, no explotan otros ni calientan.
así tal cual se ven en la acá, y eso ya me preocupa mucho porque no sé qué forma hacer para que se crea el estado de mujer, que se paren en la pedana, créanme, cuando hicieron hombres y mujeres, así se ve. Se ve peor. Es como si les diera pena. O sea, lanzando un igual y arriba y que lo cojan arriba seguros que, o sea, es como todo con miedo todo el tiempo, como que no, o sea, no se ve, y lo peor es que ustedes lo hacen. O sea, ustedes creen que este es el momento de todo la cabeza. Diga, ¿sabe qué? Yo tengo mal esta vaina con ley, tirándola y lanzando mal a Natalia, ley 10 es el primer grado. Entonces ustedes tienen que, en verdad, meterle la ficha. Hagan los mejores 2:30 que han podido hacer en todo el transcurso de su vida. ¿Eso cómo se logra? Esos videos que están publicando, alguien que sea 29, 28, los que publicó mi iniciativa, o los que yo a veces publico, eso a uno los llena. Ustedes se paren y miren su competencia a ver cómo puedo superar con mi actitud. Eso a uno lo transforma. Y uno está constantemente pensando en el objetivo. Es lo que hace a uno llegar al objetivo. Yo lo que siento es que yo lo trabajo, yo lo vivo, es el BCA y todo lo que está trabajando, yo lo trabajo bastante. Ustedes no lo sienten, pero siento que yo estoy solo. Son con muy pocas personas que yo hablo entre semana. Y me hacen casi hasta llorar de cómo hablo, de que son los que Tequino me decía, es mi resumen de la vida en 2:30 y voy a estar con todo. Sí, pero mucha gente, lo que yo le dije al comienzo, que están dispersos, es que llegan y cada uno es en su cuento, parado, hablando, que espero a las 8, trotando en serio para tener un equipo campeón. Ya, vamos a hacerlo porque tenemos 7 días. Vamos a hacerlo. Métanse. ¿Listo? 5, 6, 7 y 20.